police box. TARDIS, time and relative dimension in space. A thing that looks like a police box, standing in a junkyard. It can move anywhere in time and space. Have you ever thought what it's like to be wanderers in the fourth dimension? Have you? Perhaps if we knew his name, we might have a clue to all this. Who is he? Doctor Who? Te he visto salir de situaciones peores. Sí, pero no como esta. Los Daleks o aquel hombre lobo sí que eran como peligros reales. Pero jamás pensé que se armaría tanto por un tazón de chocolate. Rechazaste el matrimonio de un gran señor de la guerra y habiéndotelo bebido. Irnos corriendo de la ciudad remató la faena. Fue una ofensa bastante gorda. En el fondo lo entiendo. A mí personalmente me ofendería. Y eso que tampoco soy el más indicado para echarte en cara lo que has hecho. Tenía cara de rata. Bueno, algo de rata sí que tenía. Pero tendrás que admitir que un buen tazón de cacao. Para nada. Ha sido un viaje en balde. El chocolate estaba muy amargo. Mi querida Rose, ningún viaje es en balde. Y claro que era amargo. Chocolate significa literalmente agua amarga. Supongo que cuando pases de los 900 años... tu paladar y lengua aprenderán a degustar mejor los sabores. Cuando ocurra, me avisas y te prometo que te llevaré a probar las infinitas, y digo infinitas, exquisiteces del mercado de Tiamat, los anillos de Akaden. O créeme, a su lado, el helado de pistacho se queda corto. ¿Lo que me recuerda? ¿Lo que te recuerda? Sí, lo que me recuerda que prometí llevarte al lugar hace ya un tiempo. No paras de prometerme que me vas a llevar a miles de planetas con nombres raros y lunas hechas de caramelo y cosas. ¿Cierto? Pero esta es una promesa especial. Fue la última que te hice, bueno, antes de cambiar. Barcelona. Sí, Barcelona. ¡Voilà! Barcelona, el planeta en donde los perros no tienen hocico y los humanos cultivan patatas a partir de árboles tan grandes como cebollas. Bueno, no son árboles en realidad, son más bien raíces muy altas. Y las patatas, una de sus extensiones, son como patateros. Patateros los llaman. Pues siento desilusionarte, pero ese perro de allí tiene hocico. Sí, ese en concreto tiene hocico, pero no nariz, créeme. No has visto nunca un perro con nariz. La verdad es que creo que este no es el planeta, sino la ciudad. Unas amigas mías del trabajo y yo vinimos aquí de vacaciones, no hace mucho. Bueno, del trabajo que tenía antes de que lo volaras. Sí, tienes razón, brisa del Mediterráneo. La vieja TARDIS no la ha vuelto a jugar. Vamos, esta no, vez no fallará. Doctor, espera, quedémonos. Unas vacaciones en la misma tierra. Es que Barcelona, la Nueva York europea. Con rincones mágicos y un montón de lugares magníficos que visitar. Además, Freddie Mercury le dedicó una canción. Bueno, a veces, con tanto viajar de aquí para allá, me olvido que no hace falta buscar muy lejos para encontrar lo que buscas y que te lleve. Demasiadas veces echamos a perder sitios increíbles por el mero hecho de que estamos acostumbrados a verlos cada día. Mira, te digo algo. Busca un chiringuito para una buena paella. Yo, mientras tanto, voy a hacer unas compras para adaptarme al medio y eso. Vas a comprar ese sombrero que has visto en aquella tienda de souvenirs. Yo lo he dicho tal cosa. Me lo has quitado el ojo desde que hemos llegado. ¿Tanto se me ha notado? Vale, ahora vengo. ¡Susan! 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 ¿Susan? ¡Susan! Perdone, disculpe.
¿Le pasa algo? No, no, nada, en absoluto. Mi nieta que se ha extraviado, eso es todo. Pero pronto regresará. No se preocupe. ¿Estás seguro que no quiere que le ayude? Esta ciudad es muy grande y dos pares de ojos encuentran más rápido que un solo par. Buena observación, buena observación. Pensándolo mejor, le agradecería que me ayudara de buen grado. ¿Qué? No puede ser. ¿Es eso, Amy? ¿Lo hueles? ¡Es el Mediterráneo! Esta vez la vieja TARDIS ha acertado. Vale, ¿dónde estamos? Barcelona, la segunda ciudad más bohemia del mundo. Te encantará. Cada calle es un mundo y cada esquina te depara una sorpresa diferente. Una tienda de juguetes, una chocolatería, un café. Solía venir con Picasso, a los Cuatro Gats. Un día le dije, Pablo, como vuelvas a decir que mi mentón te inspiró para el cubismo, te dejo de hablar. Le dejé de hablar. De París a Barcelona. A Vincent le hubiera encantado. ¿Y cuándo estamos? No lo sé. Siempre me pasa lo mismo. Salgo de la tarde sin mirar qué fecha es. He de reconocer que es una ciudad bonita. Dicen que las noches aquí son fantásticas, sobre todo en vacaciones. Un lugar perfecto para una escapadita romántica. Podrías comentárselo a Rory. ¿Rory? ¿Quién es Rory? ¿He dicho Rory? Quería decir Molly. No conozco a ninguna Molly. Eso es porque he dicho Jolly. Voy a hablar con aquel hombre para ver qué fecha estamos. Estúpido y viejo doctor. A ver si aprendes a mantener la boca cerrada. ¡Buenos días! Soy Juan Herrero y soy el inspector de fechas en la ciudad condal en el ámbito de los periódicos, diarios y revistas de mascotas. ¿Podría echarle un vistazo a las ediciones de prensa de hoy? Yo a ti te conozco. No creo, tengo una cara muy común. Varias caras comunes, diría yo. ¿Disculpe? Tú eres el Dr. Wese, ¿no? Sí, el Dr. Wu. Sí, hombre, sí. El de la cabina de teléfono voladora esa que sale por la tele. ¿Por la tele? No me digan que no, sale en la portada de esta revista. ¡Amy! Tiene nada que ver con Z menor. ¡Es fantástico! ¿Dónde estamos? Si mis cálculos son correctos, y suelen serlo, estamos a 30 de noviembre de 2013. Sábado, creo. ¿Y cómo es el 2013? Bueno, te darás cuenta que en 30 años la Tierra no ha cambiado mucho. Y si lo ha hecho, no ha sido para bien. Más tecnologías, más comodidades... Como ya se creía en tu época, la televisión ha ido idiotizando a la sociedad. Pero no todo es malo. Más paz, más globalización. La economía se ha ido a pique. Pero ahora puedes llevar a Shakespeare y a Rainbow en el subbolsillo de esos tejanos que nadie usaba. Bendito yo. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Me apetecía ver pirámides y algo de historia egipcia, pero... Podríamos ir a la playa. Nunca te he visto en bañador. Apuesto a que te bañas con sombrero y bufanda. Ese es un estereotipo muy feo, Sarah Jane. ¡Es de los mismos colores! Es curioso.
¿Qué ocurre, doctor? Es cierto que quería volver a la Tierra. A algún lugar tranquilo y soleado. No concretamente a Barcelona. No concretamente hoy. Especifiqué a la TARDIS aterrizar un par de décadas antes. Es un cacharro casi tan viejo como yo, supongo. ¿Te apetece dar un paseo? Me apetece dar un paseo. Sencillamente fantástico. Imposible. ¿TARDIS? ¿Mi TARDIS? No puede ser. No puede haber más de una en un mismo momento. No debería, vaya. Encontrarme en mí mismo ahora. Un momento. Esto ya ha ocurrido antes. Varios yo en un punto fijo del espacio y el tiempo. Algo va mal. Y otra vez desvarío y hablo solo. Peligro. ¿Estamos? Estoy en peligro. No puedo volver. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Doctor! ¡Doctor! Susan. Susan. Susan es joven como yo. ¿Cómo lleva el pelo? Tiene el cabello moreno y se peina como una de esas locas jovenzuelas de mediados del siglo XX. Le encanta ese siglo. Le ha cogido mucho cariño. No sabía que eran señoras, bueno, señoritas del tiempo en Waldorf. Alifrey, ¿cómo crees que nos reproducimos? No sé. Siempre pensé que seríais como caracoles, que cambiaríais de sexo o algo así. Es curioso. ¿Cómo ha dicho que se llama, señorita? Rose. Rose Tyler. ¿Por qué? Rose. Bonito nombre, Rose. Lo es. No paro de ver esos carteles. Ahora vengo. Me pica la curiosidad. Susan cambió de nombre. ¿Recuerdas? Arquitior solía llamarse. ¿Qué significa rosa? Lo sé. Soy consciente de ello. No creo que sea necesario que conozcan nuestro parentesco con Susan. Solo una compañera más. Estoy de acuerdo. Así que Susan ya no viaja conmigo. No, desgraciadamente no. Nuestros caminos se separaron hace ya mucho tiempo. Oh, qué lástima. Sí, una lástima. Solo por curiosidad. Por amor. Nos dolió mucho. Te dolerá. Oh, claro que me dolerá. No seas ingenuo. Como más mayor me haga, más ingenuo me volveré. No lo entiendes. Pasará mucha gente, amarás, les cogerás cariño, viajarás, compartirás aventuras, observarás planetas, universos y civilizaciones enteras consumirse.
sufrirás pérdidas en una gran guerra. Pero como ese dolor, no habrá nada que lo iguale. No digo que duela más o menos, solo que es peor, diferente. Pero... ¿la volveré a ver? Sí, y será fantástico. ¡Doctor! ¡No te lo vas a creer! ¡Ven a ver esto! ¡Lo sé! Están por todas partes. Si escaneo la dirección con mi destornillador, quizá pueda averiguar dónde se encuentra. Es una app nueva que le he instalado. Sé lo que estás pensando. Ahora mi Sónico funciona con apps. Las apps están de moda en esta época. ¿Quién? ¡Doctor! Hola. ¿Doctor? ¡Amy! ¡Amy Bond! Tengo el honor y el orgullo de presentarte a Rose Tyler. Ah, con que tú eres Rose, esa Rose. Te imaginaba diferente. ¿Cómo de diferente? Pues rubia no, para empezar. ¡Doctor! Bah, no le hagas caso. Oh, Rose, mi Rose. Espera, espera, desvarío. No puedes estar aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Me encanta hablar de mí en tercera persona. No todos los días tienen una oportunidad de hacerlo sin estar loco. ¿Quién dice que no lo estás? Debo estarlo para alegrarme como me estoy alegrando. ¡Mua! ¡Mua! Está siendo un día para recordar. Dentro de lo que cabe, que podría ser poco, teniendo en cuenta que podríamos ser testigos de la destrucción del universo conocido. ¡Ah! ¡Ahí estoy! ¡Doctor! ¡Doctores! ¡Doctor! ¡Doctores! ¡Oh, no puede ser! ¿Qué eres? ¿El siguiente? Lo soy. Pero me dejaste el listón bien alto. Eres aún más joven que él, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡El viejo y enfurruñado yo! Con la cantidad de carreras que hay, ya va bien tener una mejor condición física, créeme. Y siempre con buen gusto al vestir. Quizás sin la pajarita. Pero bien, bien. Las pajaritas molan. Cambia de cara una vez más y ya verás cómo también cambia tu percepción ante ellas. Por cierto, me gusta tu sombrero. También se ha metido con mi pelo. Déjales, joven, ya aprenderá. Es curioso que estemos aquí. Cuando encontremos a Susan, le parecerá muy graciosa esta situación. ¡Uy! ¿Susan? ¿Qué le ha ocurrido? Ha desaparecido en cuanto hemos aterrizado. ¿Por qué? ¿Ocurre algo? ¡Sí, sí que ocurre! ¿Crees que puedo estar en peligro? Creo que todos estamos en un verdadero peligro. Pues jamás creí que Churchill fuera así. Lo es, pero solo cuando te coge confianza. Siempre que me ve es igual. Tardis por aquí, tardis por allá. Esto es francamente curioso. Lo es. A mí también me lo han hecho llegar. ¿Quién? Soy el doctor. Soy tú, dentro de unas cuantas regeneraciones. Recién regenerado, de hecho. No he tenido ni tiempo de mirarme en un espejo, y tiempo es precisamente lo que no podemos perder en este momento. Doctor, ¿de qué está hablando? De algo no muy bueno, me temo, querida Sarah Jane. Échale un vistazo a esto. ¿Es una convención religiosa? ¡Casi! Peor aún, son fans. Igual que con los Beatles por tu época. Pronto Queen le superará por eso. Pero entonces esto es bueno, ¿no? La gente te conoce y se alegra de tu existencia. No creo que exista. No, al menos como tú te refieres. Me he acercado a un kiosco para ver la fecha donde me encontraba. Nueva costumbre. Y por lo que he podido averiguar, aquí el doctor somos simplemente una idea de ocio. Un personaje ficticio creado para una serie de televisión. De mucho éxito, supongo. Si llevamos 50 años... Entonces estamos como en una especie de universo paralelo o realidad alternativa. No vas muy errada. Estamos en un universo alternativo. Alguien se ha molestado en viajar a 1963. Convertir la idea del doctor, mi idea, nuestra idea, en una historia. Una historia fantástica. Que habrá generado miles de fans por todo el mundo y mucho dinero. Nadie conoce mejor las tramas de las historias fantásticas como los fans. La trama y los personajes y sus secretos. ¿De verdad esto es así?
Supongo que el autor conocerá más su propia obra. Uy, espérate que adapten El Señor de los Anillos. O a que estrenen La Guerra de las Galaxias. Y cuando llegue Tumblr ya ni te cuento. ¿Y quién querría haber creado una realidad así? Alguien que quiera conocer todos nuestros secretos. Alguien que ansíe el poder a través del conocimiento. Y me parece que ya sé de qué persona se trata. Si es que se puede llamar así. ¡Esperad! Mi pequeña, ya no soy tan joven como antes. Bueno, ya me entendéis. ¿Y quién es esa gran inteligencia? ¿Algún antiguo enemigo tuyo? Uno de mis archienemigos, podría decirse. ¿Uno? Bueno, cuando viajas por el espacio y el tiempo durante tanto tiempo, no es difícil hacer algún que otro enemigo. El Amo, el Silencio, Cybermen, Ángeles Llorones, Guerreros del Hielo, Zygon, Soltaran, Daleks. ¿Daleks? Sí, te acabarán aburriendo. ¿Es peligrosa? Esa gran inteligencia, digo. Es un S, en realidad. Y sí, todo es peligroso en su medida. Un didelfimorfo suelto en la TARDIS es mono, pero cuando se reproducen pueden provocar rupturas en el espacio-tiempo. ¿De qué planeta provienen? De la Tierra. Es la zarigüeya común. Me encantan las zarigüeyas. Cuando no tienen la rabia, claro. ¿Y por qué crees que la gran inteligencia querría tomar la convención? Es fácil. Reúno la mayor fuente de información sobre el Doctor en un evento gratuito. Absorbo sus conocimientos y sus secretos, vuelvo a la realidad paralela, fin del Doctor, fin de la historia. ¿Pero de veras funciona así? ¿Puede volver sobre su propia línea temporal a un momento en el que otro universo existía? Bueno, al tiempo a veces le da por cosas así, bambolea, trastabillea, cosas suyas. Entonces, lo más probable es que Susan, al ver los carteles, se haya dirigido hacia allí. Si es que la gran inteligencia no la ha atrapado. La TARDIS debió detectar el peligro. Y nos reuniría aquí para salvar la situación. Simplemente es una máquina maravillosa. Es simplemente única. Es simplemente tan sexy. Bien, ¿cuál es el plan? Entrar ahí dentro como si nada podría ser peligroso. Si nos vieran, nos reconocerían y se volverían locos. Quizá podríamos crear como un disfraz. ¡Doctor! Perdone, señorita, ¿la conozco? ¡Podría acusarla de acoso! Ah, claro, que aún no me conoces. ¡Pero si somos yo! ¡Oh, santo cielo! Esto no va a acabar nunca. ¿Doctores? ¿Ambos? Y fueron después de ti, parece. ¡Oh, no puede ser! ¡Me encantaba esa bufanda! ¡Y ese sombrero! Esto es verdaderamente desconcertante. Hola, soy Sarah Jane. ¿Acompañáis al doctor? Sí, pero no la ve. Yo soy Jamie. Yo soy Rose. Supongo que tu doctor es el de la bufanda. Sí, aunque acompañé al previo. ¿El tuyo es el de la pajarita? No, el de la pajarita es el de Amy. El mío es el del pelo guay. Y el de las orejas y el jersey raro es... ¡Eh! Este jersey es fantástico. Y mis orejas funcionan bastante bien, gracias. A todo esto, doctor y Susan. ¿O ya no va contigo? Precisamente a ese tema quería referirme yo. Lo más probable es que se encuentre dentro junto a... ¡La gran inteligencia! ¿Lo sabe? Me encanta, soy tan inteligente. Supongo entonces que sabréis qué pretende. Sí, bueno, lo típico, destruirnos a nosotros y el mundo y cosas de esas. Supongo que habrá ya un plan. Sí, el plan es que no hay plan. ¿Cómo? Ay, madre. No, siempre es así. Quizás podríamos crear una pequeña distracción con gases que no sean nocivos. Traigo conmigo esta máscara antigás. ¡No! ¡No! ¡Guarda eso! ¡Por Dios, qué mal recuerdo! ¿Qué ocurre? No, pronto llegarás. ¡Spoilers! ¿Qué? Ah, perdona. Se me ha pegado de una amiga. Ya llegarás. Entonces os propongo tomar a la gran inteligencia por sorpresa. De acuerdo. Nos dividiremos en dos grupos. Doctor, doctor, doctor y Sarah Jane entraréis por la salida de emergencia. Buscaréis y neutralizaréis a la gran inteligencia. Habrá que ir con extrema precaución. El doctor, Rose, Amy y yo buscaremos a Susan. Encontrarla sana y salva es nuestra prioridad. A mí me parece un buen plan. ¿Quién se apunta? Veo que no es el momento. ¡Nos vamos! Amy, cuida de Rose. Rose, cuida de Amy, cuídate. Sarah Jane, ¡Alon, cuídate. Sí! And that's it, I'm afraid. There's no more from you in the transcript. That's the last I've got. I don't know what stopped you talking, but I can guess. They are coming. The angels are coming for you. But listen, your life could depend on this. Don't blink. Blink and you're dead. They're fast. Faster than you could believe. Don't turn your back, don't look away, and don't blink. Humanos, tan inocentes, tan insensatos. Sois el recurso perfecto, la víctima perfecta, durante milenios.
esclavos. Os habéis esclavizado entre vosotros obligándoos a cometer trabajos forzados y servir a vuestros amos de manera que el mínimo esfuerzo de estos fuera sustituido por vuestra sangre y vuestro sudor. ¡Qué errados ibais! No os habéis dado cuenta del potencial que tenéis. Pero yo, la gran inteligencia, sí. Os comprendo y os admiro por ser unos seres tan simples y a la vez con tanta capacidad. Alguien debía aprovecharla. Y aquí estoy yo para ello. Vosotros sabéis. Yo quiero saber. Yo he de saber. Te ordeno que te detengas en nombre de la proclamación de las sombras. Ahora sabré. ¡Tú! ¡Sube al escenario, Susan Foreman! ¡No! ¡Traédmela! ¡Habla, señora del tiempo! Tú eres la pariente conocida más cercana al doctor. ¡Tú conoces su nombre! ¡No! ¡Habla! ¡Dímelo! ¿Doctor qué? ¿Doctor qué? ¡Doctor qué! ¿Sabes? Doblar esa pregunta al castellano nunca tuvo mucho sentido. ¡Abuelo! Tranquila, niña. ¡Susan, corre! ¡No, no! ¡Verónica, corre! ¡Ilusos! ¡Estoy demasiado cerca! ¡No pude detenerme! ¡Controlaré! ¡Todo esto es turno, pero no hace falta información! ¡Te tendré aquí y ahora! ¡Alerta! ¡No! ¡Alerta! ¡Pero si es de cartón! ¡Extremidad! ¡Cúbrelo, que no veo! ¡Susan! ¡Por aquí! Así no se trata un anciano. ¡Doctor, la bufanda! ¡Vamos! ¡Atadle! ¡Hacedle un buen nudo! ¡El parasol! ¡Apartaos! ¡Apartaos! Eso ha sido muy inteligente. Muchísimas gracias. Clara, puedes llamarme Clara. Tengo una idea. Si revertimos la polaridad de las ondas electromagnéticas lanzadas por la gran inteligencia sobre esta gente, anularemos su poder sobre esta sala y todos quedarán libres. Oh, sí. Eso es brillante. Todo este barullo no se puede. ¡Todo! ¡El mundo! ¡Callado! ¡Porque estoy hablando yo! ¡A mí nadie me ordena que me... ¡Estoy hablando yo! Todos los presentes en esta sala, escuchad. Alzad todos los elementos metálicos que poseáis. Relojes, pulseras, todo sirve. Recibiréis unas pequeñas ondas de mi destornillador sónico. Ello le devolverá la normalidad y limitará el poder de la gran inteligencia. Aunque yo solo... Espera, doctor. Dos veces un mismo destornillador mejor que uno. Al Capitán Jack le habría hecho muchas gracias esta frase. Y una vez más has perdido. Antes de que te vayas, de que tu mente se desvanezca de este cuerpo, quiero que te des cuenta. Quiero que seas consciente de una cosa. ¿Ves toda esa gente de allí? Jamás tuviste ni una sola oportunidad de vencerme. ¿Y sabes por qué? Porque nunca perdieron la fe en mí. Porque no son solo personas. Son amigos y amigas. Y padres, y madres, e hijos, y vecinos también.
todos ellos aman. Todos ellos. Y tienen una cosa en común. Me conocen. Quizá no conozcan mi nombre, pero son conscientes de lo que la palabra doctor implica. Todos saben cómo hay que obrar, porque yo, no como Dios, ni mensajero divino, sino como persona, como intento de ser humano, les he servido de ejemplo. Y tienen fe, una fe real, de que las cosas que hago sirvan para un bien mayor. Dicen que la fe mueve montañas. Ellos mueven el planeta entero. Jubians, ¿conoces a uno? Los conoces a todos. Miro a todos aquí presentes y sé que cada uno de ellos son un individuo maravilloso. Porque han venido hasta aquí y saben que serán aceptados. Y repito, aunque no se conozcan, solo por el gusto conjunto que comparten por una serie de televisión, ya es señal de que la relación entre ellos será perfecta. El vínculo entre Jubians puede que sea tan poderoso como el vínculo entre dos hermanos. Mírales otra vez. No tenías ni una oportunidad. Ni yo la hubiese tenido si me hubiese enfrentado a ellos. Esta tierra, como todas las que hayas intentado destruir, está a salvo conmigo. La próxima vez que se te ocurra atacarla en mi universo, recuerda que allí está el doctor. La próxima vez que se te ocurra atacar aquí, recuerda que está a rebosar de Jubians. Y témelos, porque están desarmados. ¿Y quién no teme un ejército de hombres buenos desarmados? Y se acabó. Fantástico. Despierta, muchacho. ¿Estás bien? Sí, sí, me duele un poco la cabeza, eso es todo. Oh, lo siento. Una pequeña contusión. Pronto se te pasará. Creo que deberíamos irnos y dejar que continúen con esta celebración. Sí, bueno, me gustaría decir, y creo que hablo bien en mi nombre, bueno, en el de todos mis yoes, que gracias. Gracias por haber montado todo esto por nosotros. No, en todo caso, gracias a vosotros, y especialmente a ti, doctor, por empezar esta aventura 50 años atrás. Bueno, creo que ha llegado la hora de la despedida. Oh, no, no, acabáis de rescatarme y estoy tan feliz de veros a todos. Sí, niña, sí, pero la grieta que separa este universo del nuestro se cierra. Y mi presencia aquí, con todas mis versiones, es demasiado grande para que aguante tanto tiempo. Brechas en el espacio-tiempo. Parece que están a la orden del día. Habrá que despedirse. Será una despedida real. Lo más probable es que cuando volvamos a nuestro universo hayamos olvidado todo lo sucedido aquí. ¿Y la gente de aquí? ¿La gente de la convención? No. No creo que lo olviden en sus vidas. Los humanos no olvidáis estas cosas ni en sueños. Literalmente, ya verás cuánta gente sueña con nosotros esta noche. Bueno, ya es tarde. Será mejor que me vaya. No sea que se nos cierre la brecha por culpa de mí o de nuestra bocaza. ¿A dónde? No lo sé. Acabo de regenerarme. Supongo que algún lugar tranquilo. Ni siquiera sé qué aspecto tengo. Bueno, quizás, aunque no creo que te acuerdes, hay una tienda en Londres, en 2005, que puede que sea la base o el nido de un ejército de autómatas de plástico. Quizás deberías pasarte. Lo haré. Sí, me acuerdo, claro. Cuídate mucho, Rose.
Amy, Sarah Jane, espero volver a verte, por cierto. Susan. Chicos, ha sido fantástico. Bueno, ya es hora. ¿No crees, Sarah Jane? Supongo que ya no se nos necesita aquí, aunque es una pena no haber podido bañarme. Ya tendrás oportunidad. Adiós, chicas. Adiós, doctores. Adiós, Amy. Adiós, Rose. Adiós, Susan. ¿Doctor? ¿Doctores? Quizá nos volvamos a ver. Seguro que sí. No es por ser maleducada, pero creo que tenías que llevarme a algún lado. He de llevarte a muchos lugares. Quizá podríamos ir a una fiesta de época. ¿Te he contado cuando me fui de fiesta con Martin Luther King Jr.? Al día siguiente estaba súper cansado y empezó el discurso. ¡Tengo un sueño! Mi querida Amy, el contexto es muy importante. ¿Entonces os vais? Sí. ¿Y no os volveréis a ver? No. Me temo que no. De momento no. Entonces yo voy tirando hacia la tarde. Doctor, doctor, un placer. Te espero allí, Romeo. No le diré nada a River. No es lo que te piensas. Mi querido doctor, el contexto es muy importante. Por cierto, tu pajarita mola. ¡Oh! Doctor, me quedo tu sombrero. Tu pelo es demasiado guay para que te lo tapes. ¡Ah! Sí es tuyo. ¡Vamos allá! ¡A ver las estrellas! ¡Amy, arranca motores! Muchas gracias por todo, Rose. De verdad, has sido muy valiente luchando contra ese Dalek. Gracias. Siempre es un placer conocer a la primera compañera del doctor. ¿Qué? No, soy su nieta. ¡Hora de irse! ¿Y a dónde iréis? No lo sé. ¿Dónde nos lleve la tarde? ¿Y la tuya, por cierto, dónde está? ¡Ja! Camuflada. Como un conjunto de vallas de obra. Bendito circuito camaleónico. Así que ahora... ¡Oh, abuelo! ¿Podemos volver a los 60? Hice buenas amigas en el instituto en 1963. Me gustaría volver allí para el siguiente curso escolar. Está bien, está bien. Así nos vamos. Adiós. Y buena suerte. Es una lástima tener que olvidar todo esto. Nah, no creo que lo olvides del todo. En algún momento te vendrá un recuerdo parecido a ello. Un olor. Te recuerda al día de hoy. Quizás sueñes con ello. ¿No te da pena que toda esta gente tenga que vivir en un mundo donde tú no estás? Quiero decir, ¿cómo es posible que este mundo exista sin ti? ¿No es algo imperfecto sin una pieza tan importante? ¿Qué hay real que no sea imperfecto? Las imperfecciones forman parte de todas las cosas. Si una persona no tuviera imperfecciones, no sería humana. Imperfección, humanidad, humanidad, imperfección. Todos mis años no he visto la una sin la otra, pero eso es bueno, ¿qué digo? Bueno, es fantástico. Eso es lo que os hace a cada uno de vosotros tan únicos, tan auténticos. Sí, tal y como es este mundo, es imperfecto. Porque es real. Y eso lo hace maravilloso. Muchos querrían que yo también fuera real. Rose Tyler, yo no soy necesario. Pero vosotros sois brillantes. Y podéis cambiar el mundo. Oye, ¿no deberían haber más versiones de ti? ¿Ahora que lo dices? Watching.
sembrar el caos y la destrucción. Pero han aparecido los doctores, no el doctor, varios de ellos, aunque no estaba el octavo, que me mola mucho. Y me han salvado y pegado una paliza de muerte. ¿Has cenado? No. Pues venga, lávate las manos, que seguro que has estado todo el día por ahí revolcándote por el suelo. Y venga, va, a cenar. Hay pizza, ¿te va bien? Sí. Pizza está bien. Thank you.